fields of honey. Fields of honey. Fields of honey. Fields of honey. Game over. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la reseña de Dead or Alive 5. Vaya que Tecmo se tomó su tiempo para desarrollar la quinta parte de esta tan adorada franquicia. Sabemos que Team Ninja sufrió de la pérdida del creador de la saga, Tomonobu Itagaki, en el 2008, y que en ese momento varios de sus proyectos, incluyendo la franquicia de DOA, quedaba en duda. Ahora, 6 años después del Dead or Alive 4, vemos por fin el lanzamiento de su secuela a cargo de Yohei Shimbori, que había trabajado en el diseño de DOA 2 Ultimate, DOA 4, DOA Extreme 2 y DOA Paradise. Así que Dead or Alive 5 quedaba en manos con experiencia. Aún así, Shimbori tenía una tarea difícil, ya que sabemos que Dead or Alive 5 no podría decepcionar a los fans. El modo de historia se puede considerar también un tutorial y es muy parecido al Chronicle Mode del DOA Dimensions. En cada combate tenemos misiones a superar, como hacer cierta cantidad de golpes o combos. La historia la iremos jugando en partes con diferentes personajes y en distintas líneas de tiempo. De hecho, en ratos te puede llegar a confundir la línea de tiempo a tal grado que pierdes el interés muy rápido. Lo mejor de este modo de historia es que puedes desbloquear personajes y títulos. Platicando de la historia, DOA 5 comienza 2 años después de los acontecimientos sucedidos en DOA 4 con la destrucción de DOATEC, y esta vez Elena Douglas está reconstruyendo DOATEC y quiere que el mundo sepa que es una nueva corporación con fines pacíficos, así que organiza de nuevo el torneo de Dead or Alive. Muy pacífico. Bueno, por otro lado, Kasumi sigue en busca de su clon Alpha 152, que junto con Hayabusa, Hayate y Ayane, descubren que los planes de Donovan continúan en marcha, ya que vemos de nuevo más clones y que la antigua DOATEC no está por completo desaparecida. Uff, de menos cierran parte del arco de la historia con el conflicto de los hermanos. Como sea, la historia queda obviamente para una secuela, y a fin de cuentas, no todos jugamos Dead or Alive por la historia. ¿Saben por qué? A comparación de otros juegos del género como Virtual Fighter o Tekken, Dead or Alive se basa en un juego rápido. De hecho, los combos son relativamente sencillos de hacer, y aunque pudiera considerar a Dead or Alive como un juego fácil de jugar, es muy difícil de dominar. De hecho, en el transcurso de sus entregas pasadas, se ha mantenido en un ritmo muy similar, incluyendo el combate en relevos, con 4 jugadores. Dead or Alive 5 mantiene casi en su totalidad el ritmo de gameplay del 4, pero haciendo algunos cambios significativos, sobre todo en la prioridad de los golpes, y en un sistema de interrupción según eso mejorado. Muchos le llaman el sistema de piedra, papel o tijera. Golpe gana lanzamientos, lanzamientos le ganan interrupciones, interrupciones le ganan a los golpes. A todo esto le agregamos modificadores como Critical Stun, que son golpes que no permiten el bloqueo, pero puedes contrarrestar. Critical Combo, que después de un Critical Stun puedes alargar el combo haciendo un daño limitado, y Critical Burst, que mientras realizas el Critical Combo con algún golpe específico, puedes dejar al oponente completamente indefenso y continuar el combo sin que se pueda bloquear o contrarrestar. Wow, se escucha complicado, pero mientras practicas, lo aprendes relativamente rápido. Aún así, el juego continúa con el ritmo clásico machacabotones, y créanme que cualquier persona puede ganar. El punto es quién presione primero el botón de golpe. Lo más interesante que tiene el juego en línea son los torneos que se pueden organizar de 16 jugadores. Agregaron un modo de espectador donde puedes charlar con los demás usuarios, y el online dojo donde puedes practicar con los otros jugadores. Vaya que notamos un cambio importante en los gráficos, sobre todo hablando de los modelos, ya que se nota una mejora impresionante, y sinceramente se ven muy bien las nenas. Muy bien. Los reprogramaron por completo y agregaron detalles como el hecho de que sudan, se ensucian y mojan la ropa, según el escenario. De hecho, cada vez que vemos uno de estos juegos salir, hay mejoras significativas en este aspecto. ¿No recuerdan cuando vimos los primeros videos de DOA 2 en el Dreamcast? Era un salto enorme para la franquicia y era un pretexto para comprar la consola. De menos, mío sí fue.
pero sí quiero hacer una observación en los demás aspectos. Los escenarios, aunque tienen más interactividad en cuestión de la destrucción de los mismos, son mediocres. No se ven con la misma calidad de los modelos, pero cumple su objetivo al darle un toque espectacular, sobre todo con el agregado de la cámara lenta, y aún así siento que los escenarios se ven como si fueran del 3 o del 4. Y esto desgraciadamente le quita un poco de impacto y en ratos opaca la calidad de los modelos. En pocas palabras, los gráficos son decentes pero casi rayando lo mediocre, y realmente sabemos que se podría ver mejor. No sé ustedes, pero en rato siento que el soundtrack ha sido el mismo desde la segunda entrega, ya que para este juego seguimos escuchando el mismo tipo de composiciones, que a fin de cuentas ha servido por todos estos años y realmente no hay quejas sobre ello. El doblaje al inglés es sorprendentemente bueno y se agradece que también contenga el track en japonés. Hemos visto una evolución interesante de la saga por todos estos años y ha pasado por grandes cambios. DOA 5 trajo de nuevo la franquicia después de haber estado en un largo tiempo en letargo, y regresa con buenos gráficos y nuevos sistemas manteniendo por completo el carisma de la serie. De hecho, es más competitivo y en cierta manera con un gameplay más profundo, pero quiero ser honesto con ustedes. Desde siempre ha existido un gameplay injusto. Hay personajes que a cierto nivel son invencibles, el desequilibrio entre los mismos es enorme, y si tomamos en cuenta que esta vez la mejora es el sistema estúpido de piedra, papel y tijera, basándose en qué tan rápido puedes presionar los botones, se vuelve más frustrante. Lo sé. Antes que digan algo, está el counter. Pero lo hicieron más complicado y muy específico para los tipos de golpe, y teniendo en cuenta que es un juego muy rápido, le sube la dificultad a este. Técnicamente tienes que aprender a jugar perfectamente con todos los personajes y saber específicamente todas las combinaciones y golpes para poder contrarrestar. Y dando la velocidad de los botonazos, esta maniobra se vuelve en ratos absurda y te deja completamente abierto de patas para que te apliquen un combo en las pelotas. He jugado esta franquicia desde sus inicios y siempre ha sido igual. Para los novatos llega a ser muy frustrante querer aprenderlo a jugar bien. Y para los veteranos es frustrante que te gane fácilmente con botonazos. Es como tirar una moneda al aire. Yohei Shimbori prometió más énfasis en un juego equilibrado y nuevo. ¡Pura madre! No hizo realmente cambios significativos. El juego sigue manteniendo su ritmo y desequilibrio. Las complicaciones o profundidad de juego son al azar en muchos casos. Y a rasgos generales, todos sabemos realmente por qué tiene éxito esta franquicia y por qué perdonamos sus errores. Boobs. ¡Oh my God! ¡Otra vez! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Wow! Yohei Shimbori hizo un trabajo excelente en traernos la mejor entrega de la serie. Sin duda alguna, DOA 5 es un juego fresco que revitalizó la saga. Y para ser honesto, es formidablemente entretenido para los veteranos y los nuevos jugadores por igual. No dejen pasar este juego, ya que tendrán muchas horas de entretenimiento. Y boobs. Güey, dijiste boobs, güey. Boobs. Ah. Y reto. ¿Ya viste esas boobs, güey? Boobs. Boobs. Japan!
Me encantaría vivir en un sueño perfecto que pudiera controlar. Me gustaría poder calcular los momentos que suceden al azar, como si fuera esto un juego, estar dentro de un videojuego, como si pudiera controlar todo lo que va a pasar, estar dentro de un universo que sea un continuo eterno, el poder jugar y estar dentro de Dead or Alive. Es la verdad, I like boobs, soy honesto, I like boobs, yeah, I like boobs, yeah. Kasumi no es real, pero su cuerpo es perfecto, y el de Tina es descomunal. Un depravado enfermo es como yo sueno. Quizás me tiraron cuando era un chaval. Hacer un agarre contento y ver a Hitomi corriendo. Uber, Boops y Tasty Jokes brincando por todo el lugar. Puede que yo sea un enfermo o que sea súper honesto. El poder jugar y estar dentro de Dead or Alive. Es la verdad, I like boobs, soy honesto, I like boobs, yeah, I like boobs, vivir en un sueño perfecto. Que mi vida sea un juego, ser el amo de un videojuego y borrar a los hombres que salen aquí en el Alive. Aunque sea un deseo pendejo y hable mal de mí por completo, el poder jugar y estar dentro de Dead or Alive. Es la verdad, I like boobs, soy honesto, I like boobs, yeah, I like boobs, yeah, I like boobs.